Este es un video sobre cómo dar una conferencia, clase o charla durante un curso de EPM. Este breve video da algunas recomendaciones para hacer más efectiva una charla o conferencia o clase durante un curso de EPM. Hablaremos sobre la preparación, la estructura de la conferencia, la posición del cuerpo, cómo usar una pizarra y cómo hacer preguntas. Preparación. Entonces van a haber dos manuales. Hoy solo vamos a utilizar este. Se lo digo para que no se distraigan. Usted necesitará familiarizarse con el contenido de la conferencia del EPM. Las diapositivas están reproducidas en el manual del instructor de EPM, junto con algunas recomendaciones y otras informaciones. Es importante también preparar el salón. Revise el proyector multimedia, si hay marcadores y pizarra. Si es posible, arregle las sillas de tal forma que los participantes puedan estar cerca suyo. La estructura de la conferencia. Sobre los aspectos generales del manejo del dolor. Todas las conferencias de EPM tienen un comienzo, una fase media y un final. Es importante seguir esta estructura. Recuerde ajustarse al tiempo. Las conferencias están diseñadas para ser cortas, para permitir más tiempo para la discusión de casos y otro tipo de aprendizaje interactivo. Posición del cuerpo. Es mucho más probable que usted interactúe efectivamente con la audiencia si se para enfrente de ellos. Trate de mantener el contacto visual con cada uno de ellos y evitar girar su cabeza y leer siempre a la pantalla. Cada uno de nosotros. ¿Cómo usar una pizarra? Le voy a pedir a Carolina que me ayude. Aquí. Algunas veces es muy útil resaltar algunos puntos de una discusión en una pizarra. Si prefiere hacer esto, pídale a alguien más que escriba. Esta persona será el escriba. Esto le permitirá a usted concentrarse en dar la conferencia e interactuar con los participantes. Formulando preguntas. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Por eso muchas veces me pregunto cuando estoy dando un tratamiento y si era el tratamiento correcto, si era el tratamiento adecuado o fue un placebo que actuó muy bien. No olvide hacer preguntas. Las preguntas son importantes para establecer la relevancia del tema y mantener la interacción. Charlas del EPM incluyen preguntas que pueden ser usadas para estimular una discusión. Esas preguntas están escritas en las diapositivas en letras itálicas. En resumen, prepare su conferencia, prepare el salón, ajústese al tiempo, mire a la audiencia, use preguntas y ayúdese con un escriba. Con la práctica, sus conferencias serán más efectivas y tanto usted como su audiencia las disfrutarán mucho más.